El Mar del Norte era un vasto manto de acero líquido bajo el cielo gris de marzo de 1557. El viento cortante soplaba con fuerza, azotando las velas del navío real que transportaba a Felipe II hacia Inglaterra. A su lado, con la mirada fija en el horizonte, estaba mi madre, Margarita de Parma. Yo, Alejandro Farnesio, apenas un muchacho de 11 años, caminaba entre los nobles de la corte, ansioso por llegar a Londres y conocer a la reina María Tudor. El encuentro con la reina fue un acontecimiento que marcó mi juventud. Recuerdo con claridad la sorpresa en su rostro cuando me escuchó hablar en latín, nuestra conversación sobre literatura y filosofía. Aquella interacción no solo me llenó de orgullo, sino que también encendió en mí una pasión por el conocimiento y la diplomacia. Cada día, durante la comida real, tenía el honor de entregarle la servilleta a mi tío Felipe y de acompañarle a misa, absorbiendo cada aspecto de la vida cortesana. Años después, en 1571, mis pasos me llevaron al Mediterráneo. Con permiso real, me uní a mi tío, Don Juan de Austria, en su cruzada contra los turcos. La batalla de Lepanto fue mi bautismo de fuego. A bordo de la capitana de la escuadra de Génova, me lancé al fragor de la batalla con el fervor de un joven guerrero. Recuerdo la adrenalina mientras capturábamos la galera que guardaba el tesoro de Alí Pachá. Don Juan de Austria elogió mi valor en su informe a Felipe II, un reconocimiento que fortalecería mi determinación y mi reputación como militar. 6 años después, con la paz de Don Martín firmada con el Imperio Otomano, el enfoque de Felipe II se trasladó a Flandes. Las tierras flamencas estaban en rebelión y mi tío Don Juan fue nombrado gobernador de la región. Mi papel como su lugarteniente se convirtió en una misión crucial. Desde el primer momento, fui un apoyo decisivo en la guerra contra los rebeldes de los Estados Generales, liderados por Guillermo de Orange. Mis días se llenaron de estrategias militares, escaramuzas y batallas donde la audacia y la resolución eran nuestras armas más poderosas. Me gané el sobrenombre de Rayo de la Guerra, un título que llevaba con orgullo. La muerte de Don Juan, en 1578, me dejó a cargo de una situación crítica y a los 33 años, Felipe II me nombró gobernador de Flandes. Era el inicio de una nueva era de conflictos y victorias. Con una determinación inquebrantable, me enfrenté a la tarea de consolidar el territorio flamenco. Al año siguiente, lideré la conquista de Maastricht. Este acto no solo demostró nuestra fuerza, sino que también marcó el inicio de una serie de victorias estratégicas. Uno de mis mayores logros fue el acuerdo de paz con las provincias católicas del sur, conocido como la Unión de Arras. Pero la cúspide de mi carrera en Flandes llegó en 1584 con la toma de Amberes. Mis soldados se quejaban de trabajar más con la pala que con las picas, pero yo sabía que una guerra se ganaba tanto con la estrategia como con la fuerza. Rompí diques y desvié ríos para asediar la ciudad, demostrando que la ingeniería podía ser tan letal como una espada. Es hora de sumergirse y descubrir la historia de nuestro país, la España de ayer y de siempre. Escribo estas palabras desde la villa de Borgerhout, en el año de Nuestro Señor, 1579, el 28 de febrero. Hoy, las trompetas de la victoria han resonado en nuestros oídos, proclamando una victoria decisiva sobre los ingleses, valones y germanos que osaron apoyar la traicionera Unión de Utrecht. Con el corazón henchido de orgullo, me dispongo a relatar la valentía y el ingenio que nuestras tropas han mostrado en este glorioso enfrentamiento. Permíteme, pues, llevarte al principio de esta epopeya. Con diplomacia y mano firme, emprendí una serie de negociaciones y campañas militares que culminaron en la Unión de Arras. En este tratado, las provincias del sur de Flandes mostraron su compromiso y fidelidad a España, un triunfo tanto de la palabra como de la espada. Por otro lado, los Estados Generales, en respuesta a nuestra incansable marcha y nuestras victorias,
firmaron la Unión de Utrecht el 23 de enero de 1579. Fue un intento desesperado de consolidar su rebelión y resistir nuestra avanzada. Después de su derrota en la batalla de Gembloux, un año antes, Bruselas estaba bajo nuestra amenaza. Los protestantes, temiendo nuestra presencia, buscaron refugio en Amberes. Al mismo tiempo, Isabel I de Inglaterra financió un ejército mercenario de unos 14.000 hombres bajo el mando de Juan Casimiro. Sin embargo, este ejército no llegó a intervenir, ya que dentro de los Estados Generales se desató una guerra civil. Era consciente de la importancia de controlar el río Mosa como frontera, ya que este era una ruta comercial perfecta para Flandes. Además, sabía que los Estados Generales estaban reforzando sus filas con mercenarios anglo-escoceses y temía la posibilidad de que el ejército de Juan Casimiro se uniera a ellos. No quería ni pensar en eso, así que inicié una operación con el objetivo de asegurar el río. Mandé al gran español Cristóbal de Mondragón tomar las villas de Strelen, Erkelenz y Kerpen, rodeando así Maastricht. Confiaba plenamente en él para esta tarea. Mientras tanto, yo sitié la ciudad de Weert para evitar que el ejército de Juan Casimiro se uniera al de los Estados Generales, permitiéndonos batirlos por separado. Además, esto nos daría la oportunidad de tomar la ciudad de Maastricht y tener total control sobre el río Mosa. En Weert, François de Lannoy, quien había asumido el mando de las fuerzas de los estados, consciente de la desventaja, dejó una parte de sus hombres defendiendo el castillo mientras él se retiraba con el resto de su ejército hacia la fortificada ciudad de Amberes. El destino, sin embargo, no fue benevolente con de Lannoy y sus hombres. Al solicitar al consejo de la ciudad permiso para entrar y refugiarse tras sus muros, su solicitud fue tajantemente denegada. Sin otra opción, de Lannoy y su ejército se vieron obligados a atrincherarse fuera de las imponentes murallas de Amberes en la cercana villa de Borgerhout. Delegué al duque Aníbal de Altemps la misión de tomar Weert. Con una fuerza de 6.000 soldados, Altemps rodeó la ciudad y abrió brechas en sus muros con los certeros disparos de sus dos cañones. Los defensores, enfrentados a nuestra implacable ofensiva, se rindieron incondicionalmente. Sin embargo, no hubo clemencia para ellos. Por mi orden, fueron colgados de las ventanas como advertencia a aquellos que osaran desafiar nuestro poder. Después de dos días, Altemps tomó el castillo, dejó una guarnición y volvió con nosotros, que estábamos descansando en Turnhout. Necesitábamos reponer fuerzas y mentalizarnos para lo que venía. Nuevamente estábamos en medio de los dos ejércitos. Nuestros exploradores nos informaron sobre los reiters de Juan Casimiro que se encontraban a las afueras de Eindhoven, impidiéndoles movilizarse con los Estados Generales. Pero, ¿qué les impedía atacarnos? Temía un ataque sorpresa, así que mandé a la caballería a por los reiters. Por lo que me contó Octavio Gonzaga, quien comandaba las tropas, el ataque fue todo un éxito, ocasionándoles numerosas bajas. La valentía y el arrojo de nuestra caballería no conocían límites, y su destreza en el campo de batalla demostró ser superior a la de nuestros enemigos. Gracias a este golpe, pude negociar con el segundo comandante de los reiters una retirada por parte de ellos hacia la Alemania, con la condición de que no volverían a combatir contra la corona española. Esta negociación evitó numerosas bajas y me quitó un peso de encima, dejándonos con una sola tarea: dirigirnos a Amberes. Nuestro ejército contaba con 5.000 efectivos veteranos de infantería y caballería, mientras que los Estados Generales contaban con 25.000. Entre ellos, los veteranos anglo-escoceses y valones apostados en Borgerhout sumaban unos 5.000 hombres, mientras que el resto, unos 20.000, se encontraban dentro de los muros de Amberes. En Borgerhout, la batalla sería una prueba de fuego para los calvinistas. Para enfrentarnos, los rebeldes fortificaron Borgerhout. Excavaron un profundo foso y levantaron un talud de tierra alrededor de la villa, transformándola en una fortaleza difícil de penetrar. Llegamos el 23 de febrero y acampamos a una distancia prudencial del enemigo,
tomando todas las precauciones necesarias para evitar una sorpresa. También fortificamos nuestra base, asegurándonos de que cada soldado entendiera la importancia de lo que estaba por venir. La preparación fue meticulosa, cada movimiento calculado para maximizar nuestras posibilidades de éxito. Deseando conocer de primera mano las fortificaciones y la disposición de los calvinistas, me adelanté junto a mis exploradores. Observamos detenidamente cómo se extendían las defensas desde el camino hacia Deurne, una villa cercana a Borgerhout, hasta el otro extremo. Mi preocupación principal era determinar si los calvinistas contaban con refuerzos venidos directamente desde Amberes. Tras un análisis exhaustivo, quedó claro que no había tales refuerzos. Con esta valiosa información en nuestras manos, convoqué un consejo de guerra. Mis comandantes y yo debatimos nuestras opciones con seriedad y determinación. Sabíamos que cualquier decisión tomada debía ejecutarse con precisión y valentía. La estrategia fue definida y la decisión tomada. Era el momento de pasar a la acción. Dividí nuestras fuerzas en tres mangas de piqueros y arcabuceros, cada una acompañada de unidades equipadas con pasarelas y puentes portátiles para sortear el foso excavado por los rebeldes. A la derecha, coloqué a los valones bajo el mando de Berleimón. Su experiencia y valentía eran bien conocidas y confiaba en su capacidad para asaltar y mantener la posición en el flanco derecho. En el centro, dispuse a los alemanes dirigidos por Francisco de Valdés, reforzados con una batería de tres piezas de artillería. La potencia de fuego adicional sería crucial para romper las defensas enemigas y abrir paso a nuestra infantería. A la izquierda colocamos al tercio de Lope de Figueroa, cuya reputación en el campo de batalla era intachable. Sabía que su presencia en el flanco izquierdo sería determinante para mantener la cohesión de nuestras líneas. Detrás de la vanguardia, posicioné a la caballería ligera dirigida por Antonio de Olivera, lista para explotar cualquier brecha en las filas enemigas y para perseguir a las fuerzas que intentaran retirarse. La reserva estaba organizada con precisión. En el centro, Georg von Frundsberg comandaba nuestras fuerzas, preparado para reforzar cualquier punto que requiriera apoyo inmediato. A la derecha, el duque Francisco de Sajonia-Lauenburg dirigía la caballería, con órdenes claras de flanquear y desestabilizar las líneas enemigas. A la izquierda, Pedro de Tassis lideraba a los lanceros, preparados para acometer con fuerza en el momento oportuno. Finalmente, la retaguardia estaba cubierta por la caballería pesada de Octavio de Gonzaga. Su misión era proteger nuestras fuerzas de cualquier intento de contraataque y asegurar que nuestra línea se mantuviera firme hasta el final de la batalla. Orange, junto al archiduque Matías, veían la batalla desde la seguridad de Amberes. La batalla comenzó con un movimiento decisivo. Los valones, bajo el mando de Berleimón, avanzaron con dirección a la villa de Deurne. Su objetivo era claro: tomar el puente que conectaba Deurne con Borgerhout, una posición estratégica crucial para asegurar nuestro avance. Mientras tanto, nuestras tres piezas de artillería, dispuestas en el centro, iniciaron un fuego concentrado sobre las defensas enemigas. Los cañones retumbaban con fuerza, enviando proyectiles devastadores que destrozaban las fortificaciones y sembraban el caos entre los defensores. En el puente se libró una intensa batalla. Observaba con atención y preocupación, consciente de lo que estaba en juego. Aunque la incertidumbre me carcomía, confiaba plenamente en mi plan y en la capacidad de nuestros valientes valones. En un momento crucial, lograron tomar el puente. Para cuando llegaron los refuerzos enemigos, ya era demasiado tarde. El flanco derecho estaba asegurado, marcando el momento de dar el siguiente paso. Con el puente bajo nuestro control, la infantería alemana y española avanzó con precisión y disciplina. Su avance fue rotundo y exitoso, logrando desmoronar las defensas enemigas con eficacia. Viendo el progreso de nuestras tropas, decidí unirme a la carga junto a los lanceros de Pedro de Tassis para acabar la batalla de una vez por todas. Aquello se convirtió en una verdadera carnicería. Los calvinistas
abrumados por nuestra imparable infantería, no pudieron resistir y sus defensas quedaron completamente diezmadas. El tercio de Lope de Figueroa, flanqueando por el lado izquierdo, derribó lo que quedaba de la resistencia dentro de la villa. Los calvinistas, incapaces de devolver el fuego con precisión, comenzaron a huir desesperadamente hacia Amberes, quemando las casas en su camino para entorpecer nuestra persecución. Mis hombres lo siguieron con determinación, aunque en ese momento temí por la seguridad de al menos la mitad de ellos. Desde Amberes, los cañones enemigos empezaron a disparar con furia, intentando contrarrestar nuestra reciente victoria. Sin perder un instante, mandé reunir a nuestras tropas y ordené una retirada organizada. Habíamos ganado la batalla y lo habíamos hecho contra el núcleo más veterano de los Estados Generales. No había necesidad de arriesgar más vidas bajo el bombardeo constante. El saldo de nuestra victoria fue notable. Los muertos y heridos entre las filas enemigas rondaban entre los 800 y 1000, mientras que nuestras bajas se limitaban a unos 400 hombres. Este éxito no solo tuvo repercusiones militares, sino también políticas. La forma en que habíamos derrotado a las fuerzas más experimentadas de los Estados Generales envió un mensaje poderoso y claro. Además, la manera despiadada en que Orange trataba a sus propios leales tuvo un efecto inesperado pero beneficioso para nuestra causa. Muchos de los mercenarios valones que estaban bajo sus órdenes decidieron unirse a nuestras filas. Después de tomar un merecido descanso en Borgerhout, regresamos a Tarnhout. Era imperativo reponer fuerzas y prepararnos adecuadamente para el siguiente paso en nuestra campaña. La moral de nuestras tropas estaba alta, y el reciente triunfo sobre los Estados Generales nos llenaba de una renovada determinación. Una vez listos, fijamos nuestra vista en nuestro objetivo final, Maastricht. Desde el fervor de la victoria, en el 29 de junio de 1579, te escribo para narrar nuestro glorioso triunfo en el asedio de Maastricht. Tras meses de encarnizada lucha, nuestras tropas, con una valentía sin igual, lograron superar las defensas enemigas, saquear la ciudad y poner en fuga a sus aterrorizados habitantes. La alegría de nuestra victoria se siente en cada rincón de esta tierra conquistada. ¿Cómo empezó todo? Antes de poner bajo nuestro dominio las prominentes ciudades de Bruselas y Amberes, reconocí la vital importancia de recuperar Maastricht, cuya posición estratégica y su puente sobre el río Mosa eran cruciales para nuestro avance. Con astucia militar, tomé las plazas de Kerpen, Erkelenz, Strelen y Weert, logrando así aislar Maastricht y preparar el terreno para su eventual conquista. El 2 de marzo, nuestras fuerzas obtuvieron una significativa victoria contra los calvinistas en Borgerhout, tras lo cual simulé una marcha hacia Amberes, una maniobra destinada a confundir al enemigo antes de dirigirnos decisivamente hacia Maastricht. Así, cada movimiento, cada decisión, nos ha llevado a esta gloriosa victoria, reflejo de nuestra superioridad táctica y del incansable espíritu de nuestras tropas. El 8 de marzo, nuestras tropas ya estaban a las puertas de Maastricht. Con el tercio de Lope de Figueroa y un regimiento de valones, establecimos nuestro cuartel general. La defensa de la ciudad, liderada por Sebastián Tapino y reforzada por 4.000 milicianos y 2.000 soldados, no pudo resistir nuestra embestida. Antes de alcanzar las imponentes murallas de Maastricht, nos encontramos con un castillo a poco más de 2 kilómetros de distancia. Mi intención era alojarnos allí, pero el castellano se negó a abrirnos las puertas. En respuesta, ordené preparar el asalto y traer nuestros cañones. En este momento crítico, un valiente religioso de la Compañía de Jesús se ofreció para negociar. Con su fervor y elocuencia, convenció al castellano de que no sufrirían daño alguno, y así el castillo fue entregado sin derramamiento de sangre. Esa noche nos alojamos en el castillo, preparándonos con determinación para la toma de Maastricht. Para emprender el asedio, contaba con los tercios de veteranos españoles. El tercio de Lombardía,
bajo el mando de Hernando de Toledo, con más de 2.000 infantes. El tercio de Sicilia, comandado por Francisco de Valdés, con un número similar de hombres, y el tercio de Lope de Figueroa, con casi 2.700 infantes. El veterano Cristóbal de Mondragón dirigía a los soldados alemanes y valones, y el conde de Berlaimont manejaba la artillería con 48 cañones y 3 culebrinas traídas desde Namur. Con estas fuerzas, nos preparamos para un asedio que sería recordado en la historia. Cada hombre y cada arma fueron cruciales para alcanzar la victoria. El asedio, Maastricht, albergaba una población de unas 35.000 personas y se erguía como una fortaleza imponente, con 8 rebellines y una abundante artillería. La ciudad estaba dividida por el majestuoso río Mosa, con la ciudad amurallada en la margen occidental y el burgo de Wick en la parte oriental, unidos por un sólido puente de piedra. Con una estrategia cuidadosa, dividí nuestro ejército en 2. Mientras yo lideraba el ataque en el oeste, Mondragón se encargaba del este, asegurándonos de cerrar completamente el cerco alrededor de la ciudad. Para mantener la comunicación entre nuestras fuerzas, construimos 3 puentes sobre el Mosa. Exigí la rendición de la ciudad, pero los defensores se negaron. Entonces, decidí cortar el río para impedir la llegada de refuerzos y facilitar la comunicación con Mondragón. En una demostración de nuestra incansable determinación, construimos 2 grandes puentes de barcas y 6 fuertes en apenas 2 días. En esos momentos de arduo trabajo, yo mismo, azada en mano, me uní a mis hombres. Con nuestras defensas establecidas en Maastricht, el siguiente paso era determinar dónde batir las murallas. Contaba con el conocimiento de Hernando de Toledo, antiguo residente de la ciudad. Decidimos atacar cerca de la Puerta de San Pedro, también conocida como la Puerta de Tongres, enfocándonos en un rebellín conocido como El Viejo. Ordené al conde Berlaimont que concentrara su artillería en esa área, pero lamentablemente utilizó solo 3 piezas, una cantidad insuficiente para nuestros objetivos. El 20 de marzo, nuestros valientes soldados españoles, llenos de coraje y determinación, asaltaron el rebellín. La batalla fue feroz. Los defensores lograron repeler nuestro ataque, infligiéndonos numerosas bajas. El sargento mayor Sebastián Tapino, en un acto de crueldad indescriptible, arrojó 20 prisioneros españoles al foso con piedras atadas al cuello. Este atroz crimen enfureció a nuestras tropas, encendiendo en ellos una furia implacable. Disgustado con Berlaimont por no cumplir mis órdenes, le atribuí el fracaso del asalto. Instruí a Hernando de Toledo para preparar minas en la zona de San Pedro, mientras otras fuerzas se preparaban para atacar las puertas de Bruselas y San Antón, no había tiempo que perder. La sangre de nuestros hombres bañó el campo de batalla, pero su sacrificio no sería en vano. El 26 de marzo, los hombres de Figueroa tenían listas las minas y hornillos, con 12 cañones y 2 culebrinas. Pero la explosión no tuvo el efecto deseado debido al terreno blando, que amortiguó el impacto. En el sector de Valdés, los defensores utilizaron una contramina para liberar agua hirviendo, obligando a nuestros soldados a retirarse con dolorosas quemaduras. Al ver la retirada, acudí al lugar y con palabras enérgicas y apasionadas, reavivé su espíritu combativo, recordándoles el valor y la determinación que nos definían. Al día siguiente, con renovada determinación, recuperamos las minas y continuamos con nuestro asedio. En represalia por nuestra tenaz ofensiva, el despiadado Tapino lideró una salida con 600 infantes y casi 100 caballos, logrando destruir varias de nuestras posiciones y cegando la vida de 35 valientes soldados. Solo la intervención heroica del intrépido capitán Pedro de Guzmán y sus 12 hombres evitó una catástrofe mayor. Cuando llegué al lugar y descubrí que los maestres de campo estaban ausentes, una furia ardiente me consumió. Reprendí con severidad a Valdés, quien osó responder que estaba allí para dar consejo, no para pelear. Le advertí con firmeza que solo sus canas y servicios pasados le salvaban de un castigo inmediato. La crueldad de los defensores
no conocía límites. Continuaban capturando prisioneros y arrojándolos al foso con brutalidad. En una salida particularmente feroz, mataron a casi 200 de nuestros hombres, incluido el valiente capitán del tercio de Lope de Figueroa. A pesar de estos desgarradores golpes, nuestras trincheras avanzaban inexorablemente, especialmente en la zona de San Antón, donde estaba convencido de que debíamos lanzar el asalto definitivo. Día y noche, nuestros cañones rugían, batiendo implacablemente las murallas de Maastricht. Mientras tanto, nuestros ingenieros, con un coraje y dedicación insuperables, trabajaban sin descanso, construyendo un túnel profundo bajo el foso, a pesar de los desesperados intentos enemigos de detenernos con humo, agua hirviendo y contraminas. El constante sonido de los martillos, el retumbar de las explosiones y los gritos de nuestros hombres llenaban el aire. Pero antes de continuar, debo decirte que si quieres conocer todos los secretos de España, te dejo el boletín por correo electrónico en la descripción, donde hablaremos de películas, series, libros e historias. Es totalmente gratis y solo tienes que dejar tu correo electrónico en el enlace que te dejo abajo. El 7 de abril, en el fragor de la batalla y con la determinación de lograr una victoria decisiva, convoqué a consejo a nuestros maestres de campo y coroneles. Ordené preparar a las tropas para un asalto general al día siguiente. Llevábamos un mes asediando Maastricht sin éxito, pero la rendición no era una opción. El 8 de abril, concentramos nuestras fuerzas en San Antón. Rellenamos el foso con fajina mientras Mondragón distraía al enemigo con un incesante bombardeo de artillería y fuego de mosquetes. Tras 2 horas de estruendoso bombardeo, lanzamos el asalto. Francisco de Valdés verificó que el foso estaba cegado. Tras rezar, con corazones llenos de fe y coraje, iniciamos el ataque. Por desgracia, la defensa fue feroz y fuimos repelidos, sufriendo numerosas bajas, entre ellas 700 valientes hombres y varios oficiales, incluyendo a mi querido primo Fabio Farnesio. Pese a la devastadora pérdida, mi espíritu no se quebrantó. Con hombres, víveres y municiones en declive y sin refuerzos en camino, algunos en el consejo sugirieron levantar el sitio. Pero mi resolución era firme. Ordené construir una imponente muralla de 9 metros alrededor de la ciudad para hostigar al enemigo y evitar que recibieran refuerzos. A pesar de las dudas y vacilaciones, algunos apoyaron mi audaz plan. Me puse al frente de los trabajos y en más de 2 meses construimos una impresionante fortificación con 16 baluartes, cerrando el cerco sobre la ciudad con un muro de voluntad y determinación. A pesar de los constantes enfrentamientos y las adversidades, nuestra tenacidad prevaleció. Tomamos uno de los torreones de la puerta de San Antón, establecimos andamios desde los cuales nuestros mosqueteros causaban estragos en las filas enemigas. Nuestros valientes mosqueteros lograron tomar el torreón, pero el precio fue alto. Su capitán cayó abatido por un certero arcabuzazo enemigo. Ordené reforzar esa posición con 10 piqueros y 10 arcabuceros. Los combates que siguieron fueron intensos y feroces. En medio de la refriega, un disparo certero alcanzó al conde Berlaimont, causándole la muerte inmediata y llenando de dolor nuestros corazones. El 15 de junio, en un intento desesperado por romper la resistencia de los defensores, llevamos 14 cañones gruesos a lo alto del muro de tierra. A pesar de nuestro esfuerzo, no logramos el efecto deseado. Los muros de Maastricht se mantenían firmes, igual que si trataras de cavar un desierto entero con una cuchara. El choque final, el 24 de junio, decididos a no ceder, asaltamos la media luna con 7 compañías de infantería española. El sonido de los cañones y los gritos de los hombres llenaron el aire. Los defensores, aunque resistieron estoicamente, se encontraban cada vez más agotados y su líder Tapino estaba herido. A pesar de la fiebre que me postró en cama, mi resolución permaneció firme y seguí dirigiendo el asedio con la misma intensidad de siempre. El 27 de junio, consciente de la gravedad de mi salud y temiendo por mi vida, ordené un asalto general para el 29 de junio.
Esa noche, varios valientes infantes españoles lograron infiltrarse en la ciudad, pero fueron expulsados con feroz resistencia. Sin embargo, en medio del caos, descubrimos una brecha en la muralla, una oportunidad crucial que no podíamos dejar escapar. Sin esperar más, y con el fervor de la victoria latiendo en nuestros corazones, comenzamos el asalto. La noche estaba cargada de tensión y expectativa, mientras nuestras fuerzas se preparaban para lo que sería el golpe decisivo. Los hombres se armaron con una determinación feroz, sabiendo que este era el momento por el que habían luchado tan duramente. Nuestros soldados, llenos de coraje y ansia de venganza, se lanzaron en tromba al interior de la ciudad al grito de «¡Cierra España, Santiago!». Movidos por el deseo de vengar a nuestros camaradas caídos y la esperanza de un buen botín, nuestros infantes estaban exaltados, sus espíritus ardían con la furia del combate. Los defensores, aunque valientes, no pudieron contrarrestar el violento ataque. Pronto, los alemanes y valones de Mondragón se unieron a la embestida, consolidando nuestra posición y desatando el caos entre las filas enemigas. Sebastián Tapino intentó escapar cruzando el puente hacia Wilk. Sin embargo, en su desesperación, muchos de sus hombres se ahogaron al levantarse el puente levadizo, dejándolos a merced del río. Tapino fue hecho prisionero, su resistencia finalmente quebrantada. Meses después, sucumbió a las heridas que había sufrido en la batalla. El gobernador Schwarzenberg pereció durante el asalto. La furia española fue terrible y, como recompensa por su arduo esfuerzo y para recuperarse del largo asedio, dejé que mis hombres saquearan la ciudad durante 2 días. Mondragón también permitió a sus hombres explayarse, aunque tuvo que intervenir en una pelea entre valones y alemanes por el botín. Las bajas fueron significativas. Perdimos alrededor de 1.500 españoles y 800 hombres de otras naciones. Las bajas enemigas fueron mucho mayores, superando los 10.000, incluyendo 2.000 soldados. Capturamos cientos de prisioneros y obtuvimos un cuantioso rescate por ellos. Esta victoria en Maastricht me ganó fama de valiente militar y brillante ingeniero. El 28 de julio, casi un mes después de la toma de la ciudad, fui trasladado para pasar revista al ejército. La caída de Maastricht fue un duro golpe para la Unión de Utrecht, provocando rebeliones en provincias católicas que volvieron a la obediencia del rey Felipe II. En los meses siguientes me concentré en asegurar alianzas y fortalecer nuestras posiciones. El acuerdo de paz con las provincias católicas del sur, conocido como la Unión de Arras, fue un logro diplomático clave. Este tratado no solo nos aseguró el apoyo de estas regiones, sino que también dividió a las fuerzas rebeldes, debilitando su cohesión y capacidad de resistencia, llevándonos años después a mi siguiente gran victoria, la batalla de Steinbergen. Hoy quiero relatarte los eventos que han marcado un día glorioso para nuestra patria y nuestro ejército. El 17 de junio de 1583, nuestras tropas, bajo mi mando, lograron una victoria que será recordada por generaciones. Las primeras luces del alba nos revelaron la vasta extensión del terreno enemigo. Una fuerza formidable, compuesta por soldados franceses, ingleses y de las Provincias Unidas, se desplegaba ante nosotros, comandada por el astuto barón de Byron y el general John Norris. La amalgama de sus colores y estandartes ondeando al viento era, sin duda, una visión que hubiera amedrentado a cualquier otro ejército, pero no al nuestro. En el vasto y convulso escenario de la Guerra de los 80 años, la gloria de España sigue su curso imparable. Permíteme narrarte los acontecimientos recientes que han marcado nuestros días de combate y determinación. Nuestros esfuerzos se centraron en la toma de la ciudad de Eindhoven, un bastión crucial en estas tierras rebeldes. Con un ejército decidido y fervoroso, avanzamos por las provincias sublevadas, aplastando la resistencia que se interponía en nuestro camino. Pusimos sitio a Eindhoven con precisión y destreza. Nuestra artillería destrozó sus murallas, mientras nuestros soldados asaltaban las puertas con un fervor incansable. La ciudad cayó,
y nuestras banderas ondearon orgullosas sobre sus torres. Con esta victoria, nuestras fuerzas no se detuvieron. Tomamos Diest, Hoogstraten y Turnhout, asegurando nuestro control en la región. Mientras nuestros estandartes se erguían sobre las ciudades conquistadas, las tropas rebeldes, desesperadas por recuperar terreno, se aproximaban raudas hacia Amberes, esperando tomar por sorpresa a nuestras fuerzas imperiales. Sin embargo, la astucia de nuestros espías nos reveló sus intenciones. Con esta valiosa información, no perdimos tiempo. Nos encontramos en la localidad de Steenbergen, un lugar cercano a Eindhoven, en el corazón del Brabante septentrional. Fue aquí donde se llevó a cabo un encuentro decisivo con las fuerzas rebeldes, y quiero compartir contigo los detalles de esta épica confrontación. Los rebeldes desplegaron un formidable ejército, cuyas filas superaban con creces las nuestras en número. Sin embargo, como bien conoces, los números no son lo único que determina el resultado de una batalla. Confié en mi experiencia y en el valor de nuestras tropas para enfrentar esta amenaza. Preparé nuestras fuerzas con meticulosa precisión. En el centro de nuestra línea, dispuse a los piqueros, esos valientes soldados cuyas lanzas formaban una impenetrable muralla de acero. Delante de ellos, se situaron los arcabuceros y mosqueteros, listos para descargar una lluvia de fuego sobre el enemigo en el momento preciso. A ambos flancos, nuestra caballería aguardaba, preparada para lanzar un ataque devastador en el instante oportuno. La artillería, por su parte, se posicionó en una pequeña elevación, dominando el campo de batalla con una vista perfecta para maximizar su letalidad. La mañana del encuentro estaba envuelta en una tensa calma, rota únicamente por el sonido de los tambores y los cornetines que marcaban el avance de los ejércitos. El sol ascendía lentamente, arrojando una luz dorada sobre el terreno. Los rebeldes, seguros de su superioridad numérica, avanzaban con confianza, dispuestos a aplastarnos. Cuando estuvieron a tiro, di la señal. Nuestra artillería desató una andanada que rompió el silencio con un estruendo ensordecedor. Los primeros en caer fueron los soldados de la vanguardia enemiga. El impacto del bombardeo fue inmediato y contundente. Las líneas enemigas, hasta entonces cohesionadas, se rompieron en un caos de gritos y confusión. Los soldados rebeldes, incapaces de mantener sus posiciones bajo el fuego constante, comenzaron a dispersarse. Esta desorganización fue exacerbada por el desastroso mando de sus líderes, cuya falta de coordinación y estrategia se hizo evidente en el fragor del combate. Con la defensa enemiga en ruinas y su moral hecha añicos, la oportunidad para un ataque decisivo estaba a nuestro alcance. Con una certeza que solo el genio militar puede proporcionar, ordené a nuestra caballería cargar con todas las garantías de éxito. Nuestros jinetes, disciplinados y valientes, lanzaron su ataque con una furia imparable. La caballería, con sus estandartes ondeando al viento y sus espadas desenvainadas, se abalanzó sobre el enemigo. Los rebeldes, ya desmoralizados y desorganizados, no tuvieron ninguna posibilidad. El impacto de nuestra carga fue devastador. Los pocos que intentaron resistir fueron rápidamente abatidos y el resto huyó en desbandada. El capitán galés Roger Williams intentó plantar cara a nuestra ofensiva, organizando a los restos de su tropa. Fue un último intento de resistencia. Fue en ese momento cuando di la orden a la infantería de nuestros tercios de avanzar y acabar con la poca resistencia que quedaba. Nuestros soldados, curtidos en mil batallas, avanzaron con la firmeza y el valor que siempre les han caracterizado. Bajo el estandarte de España, cargaron contra los rebeldes con una furia implacable. La resistencia organizada por Roger Williams fue valiente, pero ante la disciplina y la determinación de nuestros tercios, su esfuerzo resultó en vano. Uno tras otro, los defensores fueron cayendo y la suerte quedó sellada para los ejércitos rebeldes. Lo que quedaba de su fuerza se disolvió por completo. Y los soldados, viendo la inutilidad de continuar la lucha, comenzaron a huir en desbandada. Los campos de Steinbergen fueron testigos de una carnicería implacable.
Tras el desplome de las defensas enemigas y la carga devastadora de nuestra caballería, el número de bajas rebeldes ascendió a casi 4.000. La magnitud de su derrota fue evidente no solo en las vidas perdidas, sino también en la completa desintegración de su capacidad bélica. Todos sus pertrechos, su artillería y 36 de sus banderas fueron capturados. En contraste, nuestras pérdidas fueron mínimas. Tan solo 120 muertos y menos de 300 heridos se contaron entre nuestras filas, un testimonio del coraje y la eficacia de nuestras fuerzas. El desastre rebelde fue total. La derrota y el caos se extendieron más allá del campo de batalla, provocando la retirada de las tropas francesas de Flandes. Este abandono debilitó significativamente la posición de Guillermo de Orange, quien, incapaz de detener nuestro avance, veía cómo su crédito y autoridad se desmoronaban. Con el enemigo en retirada y sus filas desmoralizadas, nuestras fuerzas avanzaron con una confianza renovada. En los meses siguientes, nuestras victorias fueron rápidas y decisivas. Tomamos ciudades de gran importancia estratégica y simbólica. Newport, Brujas, Ypres, Alst y Veurne cayeron ante la fuerza de nuestros tercios. Cada conquista no solo consolidaba nuestro control territorial, sino que también erosionaba aún más la resistencia rebelde. Con la pluma en mano y el corazón lleno de recuerdos, me dispongo a relatarte el momento en que la ciudad de Amberes, fortificada hasta los dientes y defendida por los soldados de Guillermo de Orange, sucumbió ante nuestra estrategia y determinación. Durante más de un año, nuestras tropas, lideradas por mi persona, enfrentaron innumerables desafíos mientras construíamos un canal para cortar los suministros a la ciudad. Cada día era una prueba de nuestra resistencia y valentía. Bajo el sol abrasador y la lluvia implacable, mis hombres y yo cavamos, luchamos y sobrevivimos. La construcción de ese canal, una hazaña de ingeniería sin igual, fue crucial para aislar a Amberes y someterla a nuestras fuerzas. Pero antes de comenzar, permíteme contarte cómo acabamos en aquella situación. Después de Maastricht, centré mis fuerzas en Flandes y Brabante, donde a su vez hubo que retirar a los tercios de las ciudades conquistadas tras un tiempo debido a la entrada a la unión de arras de ciudades valonas. Esto me complicó el asedio a Tournai, debido al ejército inexperto del que disponía, llevándonos a la derrota en esta ciudad. Al final, fueron los propios nobles valones quienes pidieron el regreso de nuestro ejército, para llevar la guerra más allá, y escogí Amberes como siguiente objetivo. Amberes, tras el saqueo que sufrió en 1576, quedó relegada a un segundo plano respecto a lo económico. Sin embargo, su anterior esplendor seguía siendo evidente en su formidable sistema de fortificaciones, incomparable en todo el continente. Estas defensas estaban diseñadas para proteger a una población de 100.000 personas, y la tarea que nos aguardaba no era menor. Por el lado que daba a Flandes, el caudaloso río Escalda servía tanto de protección natural como de conexión fluvial con otras ciudades rebeldes, como Malinas. En la parte enfrentada a Brabante, la ciudad estaba rodeada por anchos muros con 10 poderosos baluartes y un amplio foso inundado. Estas defensas eran imponentes, diseñadas para resistir incluso el asalto más decidido. Amberes sería otra prueba de fuego en mi carrera como líder militar, y sabía que la tarea que nos aguardaba exigiría no solo valentía, sino también una planificación meticulosa y una ejecución impecable. Con los tercios a mi lado y la firme determinación de triunfar, nos preparamos para enfrentar este colosal desafío y llevar la guerra de asedio a un nivel nunca antes visto. Con 10.000 soldados y 1.700 jinetes, emprendimos una monumental serie de obras, cuidadosamente orquestadas por mis ingenieros y por mí, para superar el obstáculo del río. Nuestro plan consistió en construir un canal gigantesco para drenar parte de las aguas que rodeaban la ciudad. Y luego, acabamos levantando un puente compuesto por barcos unidos entre sí, permitiéndonos acceder a la muralla principal de Amberes. Aún con la seguridad y valentía que mostraba frente a mis soldados, tenía mis dudas con esta empresa
No empezamos con muy buen pie. Conseguimos asegurar Terramunda, localidad cercana a Roermond, esta última cerca de la Alemania. Pero durante el asedio, desgraciadamente perdimos al maestre de campo Pedro de Paz, o Pedro de Pan, como lo apodaban sus soldados. Pedro de Paz era más que un oficial valiente, era un compañero leal y un estratega consumado. Su pérdida fue un golpe duro para todos nosotros, pero su sacrificio fortaleció nuestra determinación. Motivados por su muerte, nuestros hombres montaron rápidamente un puente sobre el río. Utilizando vigas obtenidas en Terramunda, construimos estructuras defensivas en ambos extremos del puente y lo aseguramos con vallas de madera, protegiéndonos así de los disparos provenientes de Amberes. Paralelamente, para cortar cualquier posible apoyo a Amberes, tomamos la ciudad de Gante. Utilizamos 22 navíos tomados en Gante y otros cuantos que traje de Dunkerque para bloquear Amberes a nivel naval, cortando así completamente los suministros de esta fortaleza que poco a poco se consumiría por dentro. Cuando varios diques se rompieron, el agua inundó la campiña cercana, extendiendo la zona de combates. Durante esta guerra de diques y contradiques, tomé personalmente la pala y el azadón, uniéndome a mis hombres para dar ejemplo. Con la mayor parte del área inundada, desplegamos 32 barcos unidos entre sí para bloquear cualquier intento de atacar nuestro puente. Cada barco era una pieza estratégica en nuestro juego de ajedrez militar, asegurando que ningún refuerzo o suministro llegara a los sitiados. A principios de 1585, 7 meses después de iniciar las obras, cayó Nimega, capital de la provincia de Güeldres. Con cada vez menos esperanzas, los rebeldes recurrieron a planes más arriesgados. La llegada sorpresa de una armada de socorro enviada desde Zelanda por Justino de Nassau complicó nuestra situación. Conquistaron la fortaleza que unía el río Escalda y el mar, y bajo el mando del ingeniero Federico Giambelli, buscaron la forma de romper el cerco. Para contrarrestar esta nueva amenaza, reforcé las defensas alrededor del canal y el puente en construcción. Conocer los planes de Giambelli nos permitió anticipar sus movimientos. Intensifiqué la vigilancia y los contraataques para asegurar que el puente y el bloqueo naval no fueran destruidos. Cada soldado estaba alerta, cada cañón preparado para repeler cualquier intento de ruptura del cerco. Una de las ideas de Giambelli fue añadir a los barcos mina algo similar a una vela bajo el casco para dirigir con mayor precisión los ataques al puente. Sin embargo, fui rápido y añadí al puente un sistema de enganches para que cuando los barcos mina se acercaran, pudieran ser desenganchados fácilmente. Esto aseguró que los explosivos pasaran de largo y minimizó el impacto de los intentos del enemigo por romper nuestro bloqueo. A esto le siguió una idea bastante estúpida y surrealista. Un barco de proporciones colosales que tenía un castillo de artillería en el centro junto a una guarnición de mosqueteros. Ellos lo llamaban el fin de la guerra, aunque más bien fue los gastos perdidos. Esta fortaleza encalló al poco de entrar en combate. La desesperación a veces lleva a los enemigos a ideas desesperadas. El fin de la guerra, como lo llamaban, era un símbolo de su último intento por romper nuestro cerco. Pero su tamaño colosal y su armamento pesado no fueron suficientes para cambiar el curso de la batalla. Durante el último contraataque rebelde, los defensores lanzaron sus mejores tropas y 160 barcos para intentar salvar la ciudad. Estuvieron a punto de tomar el contradique que contenía a la flota de Zelanda, pero nuestra infantería castellana, apoyada por la italiana, logró neutralizar su ofensiva justo cuando los rebeldes en Amberes ya festejaban la victoria. Con espada en mano, me uní a la primera línea de combate entonando: «No cuida de su honor, ni estima la causa del rey el que no me sigue». La batalla fue feroz, con miles de hombres luchando en una estrecha lengua de tierra. Al final del día, los holandeses huyeron en desbandada y gracias a la marea baja, capturamos 28 de sus navíos que quedaron encallados.
Los gobernadores decidieron aceptar las generosas condiciones que les planteé, lo cual evitó un nuevo saqueo de la ciudad. Por esta campaña, fui premiado con el Toisón de Oro por Felipe II. Aunque el precio fue alto, la victoria justificó cada esfuerzo. Continué con éxito la campaña militar en Flandes durante los siguientes 7 años. Después, en 1588, me convertí en una de las cabezas principales de la Gran Armada que intentó invadir Inglaterra. Fue una empresa llena de desafíos y tragedias, donde los elementos y el enemigo conspiraron para frustrar nuestros planes. A pesar del fracaso, mi lealtad a Felipe II nunca vaciló. Continué defendiendo los intereses de España en la guerra de religión en Francia, luchando contra los hugonotes y apoyando a la Liga Católica. A los 47 años, mi vida se extinguió en diciembre de 1592, dejando un legado de victorias y lealtad. Había combatido a los turcos en Lepanto, gobernado Flandes durante más de una década, participado en la Gran Armada y defendido la fe católica en Francia. Mi biografía es un testimonio de una era de conflictos y conquistas, de una vida dedicada a servir a mi rey y a mi patria. En cada batalla, en cada decisión, busqué el equilibrio entre la fuerza y la diplomacia, entre la estrategia y la acción. La historia puede haberme olvidado, pero aquellos que lucharon a mi lado, que vieron mis victorias y compartieron mis sacrificios, saben que el nombre de Alejandro Farnesio, duque de Parma, siempre resonará como un faro de nobleza y valentía en los anales del Imperio Español.